Hola amigos, este vídeo es un tutorial multiusos. En concreto, hablaremos de vectores del plano. Vectores fijos, vectores libres, sus propiedades y operaciones. ¿Por qué digo entonces que se trata de un tutorial multiusos? Porque lo que vamos a ver, por un lado, forma parte del bloque de geometría analítica, que los estudiantes ven en educación secundaria, en concreto en España en cuarto de la ESO. Y por otro lado, los vectores del plano son el ejemplo motivador de un concepto mucho más general y abstracto, el de espacio vectorial. Este concepto forma parte de lo que llamamos álgebra lineal, que se estudia en los últimos cursos de bachillerato y en el primer curso del grado de matemáticas, y también de los grados de ciencias e ingeniería. En definitiva, este vídeo es muy útil para los estudiantes de secundaria, y es el primer vídeo con el primer ejemplo y la primera definición de nuestra serie de álgebra lineal. ¡Empezamos! Vamos a estudiar geometría analítica en el plano. Para ello, lo primero que haremos será situar unos ejes de referencia en el plano, en el que estarán representados todos los números reales. Al eje horizontal lo llamaremos eje de abscisas, y lo denotaremos con una X. Y al eje vertical lo llamaremos eje de ordenadas, y lo denotaremos con una Y. Cualquier punto del plano está de este modo determinado por un par ordenado, esto es, un par de números reales que representan las proyecciones ortogonales del punto sobre los ejes X e Y. A este par ordenado se le llama las coordenadas cartesianas del punto. Y en efecto, cartesiano viene de René Descartes, el padre de la geometría analítica, cuyo nombre en latín era Cartesius. Por ejemplo, el punto A tiene por coordenadas cartesianas el par 1,4. El punto B está determinado por el par menos 2,1. Y el punto C por el par 3,-1. Un vector fijo en el plano es un segmento orientado con origen en el punto A y extremo en el punto B. A este vector lo denotamos con las letras AB con una flechita encima, que indica que se trata de un vector, con dichos puntos por origen y extremo. Los elementos de un vector fijo son su módulo, que es la distancia que separa su origen de su extremo, y la representamos por el vector AB entre barras. La dirección del vector es precisamente la dirección de la recta que pasa por su origen y por su extremo, y la de todas sus paralelas. El sentido del vector es el sentido determinado al ir desde el origen al extremo. Un concepto que va a resultar mucho más interesante es el de vector libre. Un vector libre es el conjunto de todos los vectores que tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Todos estos vectores se dice que son equipolentes. Cualquiera de los vectores de este conjunto puede tomarse como representante del vector libre. Entre todos los representantes de un vector libre, existe uno que es especialmente importante, y es el que tiene su origen en el origen de coordenadas, esto es, el punto de coordenadas 0,0. ¿Cuáles son las coordenadas del extremo de este vector? Hagamos lo siguiente. Si restamos a la primera coordenada del extremo la primera coordenada del origen, lo que obtenemos es uno de los catetos del triángulo rectángulo, cuya hipotenusa es precisamente el segmento determinado por nuestro vector original. El otro cateto se obtiene restando a la segunda coordenada del extremo la segunda coordenada del origen. Pero precisamente las coordenadas del extremo del representante del vector libre, cuyo origen es el punto 0,0, son estos dos catetos, esto es, a cada vector fijo AB, podemos asociarle un punto del plano haciendo la operación extremo menos origen. Las coordenadas de este punto decimos que son las coordenadas del vector libre V. Además, podéis comprobar que cualesquiera dos vectores fijos que representen al mismo vector libre tienen las mismas coordenadas. Veamos un ejemplo. ¿Cuáles son las coordenadas del vector libre correspondiente al vector de origen, el punto A, 3,2, y extremo el punto B, 2,5? Es decir, ¿cuáles son las coordenadas del extremo del vector equipolente
con origen en el punto 0,0. Como hemos visto, basta con hacer la operación extremo menos origen, es decir, restarle al punto 2,5 el punto 3,2, coordenada a coordenada, obteniendo el punto menos 1,3, como podíamos observar en el dibujo. Las coordenadas del vector libre son precisamente menos 1,3. Una de las ventajas que tienen los vectores libres frente a los vectores fijos es que se pueden sumar. ¿Cómo podemos definir la suma de dos vectores libres u y v? Como acabamos de ver, los vectores libres tienen coordenadas a, b y a'b' respectivamente. Así que podemos sumar los vectores algebraicamente, sumando sus coordenadas componente a componente. Pero, ¿cuál es la interpretación geométrica de esta suma algebraica? Como hemos visto, las coordenadas del vector u son las coordenadas del extremo de su vector equipolente con origen en el punto 0,0. Y lo mismo sucede con las coordenadas del vector v. Si tomamos las proyecciones de estos dos puntos sobre los ejes de coordenadas, situando los segmentos uno detrás de otro, vemos que el punto de coordenadas a'a', b'b', que se corresponde con las coordenadas del vector suma, es vértice del paralelogramo determinado por el origen de coordenadas y origen de ambos vectores y los extremos de los vectores. De este modo, el vector suma viene determinado por la diagonal de este paralelogramo. Existe otra forma de interpretar geométricamente el vector suma y que será de mucha utilidad en vídeos futuros. Si tomamos un representante del vector libre v cuyo origen esté en el extremo de un representante del vector libre u, el vector libre suma u'v tiene como representante el vector de origen el origen de u y extremo el extremo de v. Claramente, este vector así definido es equipolente al vector definido por la diagonal del paralelogramo. Otra operación que también puede hacerse con vectores consiste en multiplicar un número real lambda por un vector v. ¿Cómo podemos definir esta multiplicación? De nuevo, tomando las coordenadas del vector libre v, podemos definir esta multiplicación algebraicamente, multiplicando cada componente por el número real lambda. ¿Cuál es la interpretación geométrica de esta operación? De nuevo, las coordenadas del vector libre v se corresponden con las coordenadas del extremo del vector equipolente con origen en el punto 0,0. Si, por ejemplo, lambda es el número 2, para obtener el vector 2 por v, multiplicamos las proyecciones a y b por 2 y obtenemos las coordenadas 2a, 2b del extremo del vector 2 por v. Vemos, por tanto, que este vector tiene la misma dirección que v, el mismo sentido y su módulo es el doble del módulo de v. Si multiplicamos el vector v por el número real lambda igual a 1, obtenemos el vector 1 por v cuyas coordenadas son las mismas que las de v, esto es, 1 por v es igual a v. ¿Qué ocurre si el número real es más pequeño que 1? Digamos, un medio. En ese caso, las coordenadas de un medio por v son la mitad de a y la mitad de b, obteniendo un vector con la misma dirección y sentido, pero cuyo módulo se ha multiplicado por un medio. Si multiplicamos por 0, obtenemos el vector de coordenadas 0,0 y origen 0,0. Es decir, es un vector nulo, cuyo origen y extremo coinciden. Pero ¿qué sucede si multiplicamos v por un número negativo? Digamos, menos 1. El vector menos 1 por v, de coordenadas menos a, menos b, tiene en este caso la misma dirección pero sentido opuesto al de v. En este caso, el módulo es el mismo que el de v. Multiplicar un número negativo por un vector v nos da otro vector con la misma dirección pero de sentido opuesto, y cuyo módulo es el módulo de v multiplicado por el valor absoluto de lambda. Los vectores libres del plano con estas dos operaciones constituyen el ejemplo motivador de una de las definiciones fundamentales en matemáticas, la definición de espacio vectorial. De este modo, un espacio vectorial sobre un cierto cuerpo K, a cuyos elementos llamaremos escalares, es un conjunto V, a cuyos elementos llamaremos vectores, dotado de dos operaciones.
una suma de vectores que hace que el conjunto V con esta suma sea un grupo abeliano. Esto es, la suma de vectores es un vector, esta suma es asociativa, existe un elemento neutro, el vector cero, y todo vector tiene un opuesto. Os dejamos aquí un enlace a nuestro vídeo de introducción a la teoría de grupos. Y además, tenemos una operación de escalares por vectores, cuyo resultado es un vector. Esta operación está sujeta a cuatro axiomas. El primero nos dice que la multiplicación de escalares por vectores satisface la propiedad distributiva para la suma de vectores. El segundo axioma nos dice que la multiplicación de escalares por vectores satisface la propiedad distributiva para la suma de escalares. El tercer axioma se llama propiedad pseudoasociativa y nos dice que multiplicar dos escalares y su resultado multiplicarlo por un vector nos da un vector que es igual al resultado de multiplicar el segundo escalar por el vector y dicho vector multiplicarlo por el primer escalar. El cuarto axioma, llamado propiedad modular, dice que multiplicar el elemento neutro de la multiplicación del cuerpo K, esto es, el 1, por cualquier vector V, nos da el mismo vector V. Es decir, el neutro de la multiplicación de escalares también es neutro para la multiplicación de escalares por vectores. Es un ejercicio muy recomendable ver que todas estas propiedades se satisfacen en el caso de vectores que acabamos de ver en este vídeo. Todas estas propiedades que nos han venido sugeridas por lo que sucedía con los vectores del plano son una abstracción de este ejemplo y son los elementos necesarios para construir lo que llamamos álgebra lineal. En próximos vídeos veremos más ejemplos de espacios vectoriales, esto es, conjuntos que satisfacen estas propiedades, pero no serán los típicos vectores del plano con los que estamos acostumbrados. ¡Hasta luego!